¡No! ¡Diego! ¡No! Alemania. Mejor, arrancamos contra el campeón del mundo. F3. Sweden in position F3. Paso grupos bravísimo para la selección mexicana, bravísimo. Vamos a sacarle el mayor provecho posible a pesar de todo eso. Vamos a ir a la Copa del Mundo así como estamos. Imaginémonos cosas chingonas, carajo, imaginémonos, échele. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos pasar en primero de grupo? ¿Por qué no? De México. Hedda, Toni Kroos, Julian Draxler, Thomas Müller y Timo Werner, los 11 que manda hoy a la cancha el técnico campeón del mundo, Jogi Löw. Ochoa en la portería con el número 13, Salcedo y Gallardo por los costados, Moreno Ayala como defensa central, es una línea de tres en el medio campo, con Héctor Herrera, Layún y Guardado. Adelante estará Lozano por un costado, Vela por el otro y adelante en el eje de ataque con el número 14, Javier Hernández. Rueda el balón, jugamos, vamos, viene México. Frente a Alemania. Buena pelota esta para Vela. La primera llegada de México. Y aquí puede estar. Viene el remate. Arriba. Fuera. Chucky lo tuvo. Chucky. Irving Lozano. Kimmich. Qué buena pelota. Filtró para Timo Werner. Y la primera gran ocasión. Ahora a la espalda de los centrales. El pase filtrado. Le va a caer al remate débil. Del número 5. Mats Hummels. Pero tenga Chucky. Dale Chucky. No le dan a Chucky. Y el árbitro cobra infracción. Viene esta para el tri. La bola. Guardado traba y comete falta. No comete falta. Comete mano. De Layún. Viene para Chicharo el remate. Y el arquero Neuer fue Moreno. Viene el centro. Así de cerca. Estuvo Alemania. Salcedo la tiró al córner. Tienen que recomponer también la selección mexicana. Van tres o cuatro llegadas por el mismo hombre. Con el brazo cortó Salcedo. Aquí no aplica amonestación Elizondo por cortar. Digo, si la punteaba pasaba con campo libre lo que le está diciendo Draxler al árbitro. Desde la confederación y lo empezamos a ver. Es a la zurda. El remate. Memo. Ocho. Y en el centro. Parecía venir empujando y lo estaba Héctor Moreno. Boateng, falta, árbitro. ¡No! Al revés era, ¿eh? Elizondo me parece que era al revés. ¡Qué buena pelota para Layún! Neuer al piso. ¡Qué cerca estuvo aquí México otra vez! Si cruza está Chucky, viene el primero, viene. Engancha para pegarle, viene. Chucky Lozano, otra gran jugada de México y la definición de su mejor jugador del año del campeonato. Irving, el Chucky Lozano, la viene a buscar Kimmich, tiro libre, infracción de Chucky. Puede ser tarjeta, ¿eh? Fue una patada durísima, ¿no, Horacio? Fue el del Madrid, pegó en el travesaño y se salva México. Chicharo, Kimmich. La toca Ochoa, ¿eh? Vela, le pega Vela. Sacó el remate, Vela muy cerca. Se van al descanso con gol de este hombre que indudablemente está teniendo una temporada, tuvo una temporada de ensueño y la está ratificando en este primer tiempo de la Copa del Mundo. Chucky Lozano tiene ganando a México por 1-0 sobre el campeón del mundo. Debe México buscar ese segundo gol que le dé tranquilidad. Que le dé más porque tranquilidad. Alemania es muy, muy peligroso y ataca con demasiadas unidades. Que le dé más tranquilidad y mucho más por el ritmo que le ha puesto al partido. Es muy difícil aguantar los 90 minutos a este ritmo. Salen los mismos, aquí vamos, la orden del árbitro Alireza Fagani. Ten Hart de zurda, el remate fácil para Memo Ochoa. Boateng
infracción sobre Chicharo. Kimmich, de zurda, completamente desviado. Le va a pasar Draxler, quiso colocar el palo izquierdo de Ochoa, se cruza bien Moreno y hay tiro de esquina de Alemania. Ocasión, Alemania roba, pero con falta Chucky. Ha perdido muchos balones México ahora a la salida, que es lo que estaban haciendo muy bien. Va Vela con Chicharo, va Vela con Chicharo, sigue Chicharito, Chicharito para Vela. ¡Oh! Vela que la rescata, atrás está Guardado. Sí, buena pelota, viene el remate. Carlos Vela, el que abandona el terreno de juego por la selección mexicana, y va a entrar con el número 21, el que habíamos dicho, Edson Álvarez, que era con el número 6, abandona el terreno de juego. Entra Michael Rose, el eterno jugador del Borussia Dortmund. Tira el centro, el remate. Algo descompuesto de Kimmich, que juega de todo. Marca Yala, salió del alemán. Excelente, excelente la marcación. Se va el Chucky, lo vieron cansado. Va a entrar Raúl Jiménez. Viene el centro para Hummels. Werner. Así de cerca estuvo Alemania ahora. Y esta buena, buena pelota para Chicharo. Va Chicharo, el área cayó, cayó. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Penal, ¿no? Ah, para mí. No, para mí. Bandera en alto. Bandera en alto. El árbitro cobra tarde. Fue el lugar. Le queda otra vez a Kimmich el remate desviado. Era Royce, discúlpeme, era Royce. Cada vez llega más cerca el equipo alemán. Va a entrar Rafa Márquez, qué momento para jugar su quinta Copa del Mundo. Y Kroos con el remate que pasa muy cerca. Le va a quedar a Draxler. La barrida justa de Edson Álvarez. Muy bien. Lo encara, pasó Layún. Contra Plattenhardt, el remate arriba. Apenas desviado. Va Plattenhardt, lateral izquierdo. Se la juega ahora sí con todo estos últimos minutos. Va Layún. Cerca el remate. Falta. Y amarilla para Thomas Müller. Viene el remate, tapa Ochoa. En dos tiempos se va a quedar con la pelota. Cuida el balón, reténlo. ¿De qué color la tarjeta? Es la pregunta. Royce que la pone adentro del área chica. Tapa Ochoa. El toque atrás. ¿Quién va? Va a llegar primero Héctor Herrera. Y le queda Brandt. ¡Ah! ¡Fuera el remate! Pero achica muy bien Ochoa también. O sea, hay que darle un gran mérito al arquero mexicano porque hace una chica extraordinario, ¿eh? Boateng. El remate débil de zurda. La mano de Memo Ochoa. Deja para Müller. Pelota adentro, Ochoa. Memo, 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 Ochoa. Viene el centro despejado por Edson Álvarez al córner. Reclama penal Mario Gómez, que no fue. Está al área y es Memo Ochoa. El que se queda con el balón va a ganar México. Y se termina, señoras y señores. México le ha ganado a Alemania. Silencio total. Gran regalo de día. Sí, gran regalo de Día del Padre para todos, para la familia, para todos los mexicanos que asistieron a este estadio, para los que están viéndonos en su casa. Qué gran partido, qué gran emoción. Y este festejo que no es para menos. De este grupo de jugadores que creyó en su técnico. A pesar de todo, y que hoy, a la hora de la verdad, contra el rival más complicado del grupo, sacó la cara. Yo creo que lo trabajamos desde hace mucho. El profe nos pidió jugar de la mejor manera, sin nervios. Tenemos grandes jugadores y bueno, lo hemos demostrado, ¿no? Es el resultado del día a día, del trabajo del equipo.